Te voy a mostrar el caso donde en un tablero tienen una térmica y un disyuntor absolutamente para nada. Bueno, hoy te voy a mostrar el típico caso de estaba trabajando un electricista en la obra hasta que la empresa constructora o el facultativo a cargo dejó de pagarle y el pobre muchacho que estaba haciendo pintura dijo: "Yo por 2,50 más te termino la instalación eléctrica". Vine a ver este trabajo, ya que se habían quedado sin luz, se había reventado la térmica. Me pongo a revisar. ¿Con qué me encuentro? Aguas arriba del disyuntor, tengo tensión, ahí lo vemos, 213 volt. Presiono el botón de corte, perfecto, ya podemos trabajar y reemplazar donde estaba la térmica. Medimos abajo el disyuntor. Epa, opa, como diría Star Trek. Les cuento, viene del medidor la tensión, entra aguas abajo de la térmica, sale aguas arriba de la térmica y entra aguas abajo del disyuntor y la parte de aguas arriba del disyuntor es la que va a la casa. ¿Qué hacemos con esto?